Good evening, students. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Welcome, welcome. Good evening, teacher. Vamos a iniciar siempre a las 8:05 para dar la oportunidad a los compañeros que se terminen de conectar. Okay, teacher. Okay, perfect. Perfecto. Thank you.
Para que. Okay, students. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening, good evening, teacher. Good evening, good evening. How are you today? Very nice. Excellent. Today is hot. Today is hot. Hard. Hard de duro. Ah, o sea que hoy estuvo pesado el trabajo. Ok, very nice. Voy a pasar asistencia. Al nomás ustedes escuchen su nombre, ¿verdad? Me dicen present, como siempre. Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Ok. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Carlos Emilio Contreras Romero. Present, teacher. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Griselda Marisela Melgar Castro. Present, teacher. Ok. Henry Alfredo Jaime Escubillas. Present, teacher. Very nice. Idalia Azucena Romero Orellana. Present. Ok. Jacqueline Iset Salguero Pérez. Jacqueline Iset Salguero Pérez. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Marvin Josué Argueta Martínez. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Nelson René Guevara Castro. Nelson René Guevara Castro. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok. ¿Alguien de los que se viene conectando que no mencioné? ¿O de los que están conectados que no haya mencionado? No, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien, students. Vamos a ver si hacemos un pequeño recordatorio sobre la clase de ayer. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo o practicando? El auxiliar del tú y el das.
Ok, la auxiliar. Estructura. El do y el does. ¿Para qué tipo de estructuras son las que vimos ayer? Para el presente simple y terceras personas también. El presente simple y en primera y terceras personas. Ok. Affirmative. Correcto. Estuvimos para las oraciones afirmativas, ¿verdad? Affirmative. Oraciones negative en questions, ¿verdad? Pero teníamos las affirmatives para terceras personas, ¿verdad? Ok. Perfect. Entonces, nosotros vimos lo que era cómo poder utilizar ese tipo de fórmulas, aplicarlas a una oración, ¿verdad? Utilizando los sujetos, el verbo y luego el complemento. Y luego también utilizando la estructura para la pregunta en sí, ¿verdad? De cómo utilizar la pregunta. Ok. Muy bien. ¿Qué más recuerdan que vimos ayer? Las reglas, cuando... las tres reglas que nos compartió de cómo mejorar la estructura de las oraciones. Ok, las reglas, ¿verdad? Las reglas. La modificación. Perdón, sí. La modificación del verbo para tercera persona. También. Correcto. La modificación del verbo para las oraciones afirmativas en terceras. Persona, ¿verdad? ¿Qué decir? Sin leer el cuaderno, vamos a ver. Sin leer el cuaderno, ¿qué decía la primera regla? La regla. Si es tercera persona y termina, no sé qué, agrega es. No, la primera regla le viene a los 12 años. Para ustedes. Ok. Puta. Bueno, la... también es he, it. Ponelo. Ah, ok. ¿Verdad? La primera regla decía que cuando utilizamos la oración afirmativa en tercera persona, le agregamos ese a todos los verbos, ¿verdad? Que son con he, she, or it, ¿verdad? Es la general. La primera es la más fácil. Que todos los verbos llevan ese. Ese. Ajá. Muy bien. Ya la segunda sí ya lleva un punto más específico. ¿Qué es lo que le agregamos? ¿En qué momento agregamos ese al verbo? ¿O qué es lo que agregamos aparte de la S? Se le agrega ese. Díganlo, no importa que todos lo digan al mismo tiempo. Cuando finalizan con S. Ok. Solo cuando terminan S y Z, ¿qué más? CH. CH. Ok, ¿verdad? Cuando termina en O, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le agrega? La ES. La ES, ¿va? Vaya, está bueno. Vamos a ver. Y cuando vamos a la tercera regla, ¿qué nos dice? Se agrega IES cuando termina en Y y antes tiene una consonante. Ok, muy bien, muy bien. Se le agrega IES, ¿verdad? O mejor dicho, cuando lleva la Y al final y lleva una consonante antes, eliminamos la Y y le agregamos una I, ¿verdad? Después de eso, le agregamos ES, ¿verdad? Ok. Yes. Sí. Yes. Y luego, ¿qué dice la otra parte de esa regla? Que si la letra que está antes de la Y es una vocal, solamente se le agregará S al final. Excelente, ¿verdad? Que si la palabra que termina con Y o el verbo que termina con Y, ¿verdad? Tiene una vocal antes de la Y, simplemente le agregamos S. Perfecto. Ok, entonces esto es simplemente para las oraciones, ¿verdad? Afirmativas en terceras personas. Que no se me olvide eso. En la pregunta y en la oración negativa no lleva ese tipo de situaciones, ¿verdad? Ok, por ejemplo, si yo le pregunto a, vamos a ver, a Nelly.
¿Ok? Si yo le hago la pregunta, ¿Does she play soccer? ¿Does she play soccer? ¿Cómo me contestaría afirmativamente? Yes, she do. She does. Yes, she does, ¿verdad? Esa es en forma corta, ¿verdad? Uh-huh. Yes, she does. ¿Y si fuera negativa en forma corta? No, she doesn't. No, she doesn't. Very nice. Ok. Ahora la respuesta completa. Does she play soccer? Yes, she plays soccer. Excellent. Yes, she plays soccer. ¿Y si fuera la negativa? ¿Completa? No, she doesn't play soccer. She doesn't play or she doesn't play? Play. Ok, play. ¿Verdad? Sí, play, porque la S o la ES o el IES que agregamos solamente es en oración afirmativa, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a ver, Carol. Ok, si yo le hago la pregunta, Carol. Does she work in the morning? ¿Cómo me contestaría usted de una forma afirmativa? Yes, she works. Yes, she works morning. In the morning. Ok. ¿Y de una forma negativa? No, she doesn't work in the morning. Ok, muy bien. Excelente. Perfect. Vamos a ver a Henry. Si yo le pregunto, does she run in the park? ¿Cómo contestaría afirmativamente? Yes, she don't in the park. Yes, she? She doesn't in the park. Ok. ¿Verdad? ¿Cuál es el verbo que vamos ahí? Run. ¿Verdad? I'll run. ¿Verdad? Does she run? ¿Verdad? El verbo es run. Does she run in the park, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo contestaría afirmativamente? Yes, she run in the park. Run or runs? Run. ¿Qué dice la regla de la narración afirmativa para la tercera persona? Que lleva S. Ah, entonces sería? She runs. Runs, muy bien. Excelente, ¿verdad? ¿Y la negativa? No, she doesn't run in the park. Muy bien, excelente, perfecto, ¿verdad? Ok. Muy bien, vamos a escuchar ahora a Juan José. Hola. Ok, vamos a ver. Does she play soccer? Yes. She, ¿quiere la respuesta larga o corta? Sí, la completa, sí. Yes, she play. ¿Cómo fue la pregunta? Does she play soccer? Yes, she plays soccer. She plays soccer. ¿La negativa? No, permite. La anterior era yes, she plays, ¿verdad? Sí, soccer. Sí. Le faltó la S. Yes. La otra sería no, she doesn't play soccer. Okay, muy bien. Excellent. Ok, vamos ahorita, ustedes van a preparar, oigan bien, van a preparar tres preguntas utilizando tercera persona, ya sea he, she or it, ¿verdad? Con este tiempo. Luego van a preparar tres preguntas utilizando los otros sujetos, que son el I, you, we or they, cualquiera de ellos, ¿verdad? Por todo vamos a preparar seis preguntas, solo quiero las preguntas. ¿Ok? Solo las preguntas. Tres utilizando a tercera persona y tres utilizando las demás. ¿Is it clear?
Yes. Ok. Yes. Las van a preparar individualmente ahorita. Individualmente ahorita. Después de eso, yo los voy a enviar a trabajar en las sesiones de subgrupo y ustedes van a practicar, ¿verdad? Van a hacerse la pregunta y el compañero le va a tener que responder sin escribir nada. Solo va a ser a través del speaking. ¿Ok? Okay. Let's do it right now. Ok, Amanda, ya le agregué a la asistencia, no se preocupe. Gracias. Ok. Ok, mientras están preparando, los voy a agregar de una vez a las sesiones de subgrupo con las que les va a tocar, ¿verdad? En los breakout rooms. Recuerden, recuerden revisar la regla, ¿verdad? Perdón, la estructura. La estructura. Recuerden utilizar la estructura para poder elaborar las preguntas tanto con do o con does, ¿verdad? Estuvimos practicando aquel día cómo realizar las preguntas. Ya con la estructura ustedes se pueden guiar más fácil. ¿O hay alguna duda aún? No. ¿No? ¿Y el resto? ¿Estamos claritos como el agua? Clear, clear. Ok, excellent. Nelson, no sé si le llegó la invitación. Thank you.
Bueno, compañero, démosle entonces. Ok. Ya tiene su pregunta, compañero. Espérame, ahorita la puedo estar formulando. Vale. Ahora mismo. ¿Cómo puedo decir my wife does in reunión familiar? Pero como tiene que ser pregunta. Okay. Como pregunta tiene que decir primero does. Does my wife in a family reunion? Does my wife is reunión familiar? Is my wife in a reunión? Bueno, a meeting. Family meeting. Es que estoy con unos que han venido de Estados Unidos y me quieren ayudar. Ah, bueno, ahí está. Entonces por el lío is my wife does. Ajá. En reunión familiar. Okay. ¿Estará bien formulada la pregunta? ¿Cómo tiene la pregunta, dice? Is my wife in a family meeting. Sí, la pregunta está buena, ¿verdad? Porque estamos utilizando verbo to be. Is my wife in a family meeting? Ajá, está bien. Pero ahorita estamos utilizando el do y el does, el simple present. Por ejemplo, ahí lo que podría ser es una pregunta como does she talk in the meeting? Yes. Ajá. ¿Verdad? Porque con el verbo to be hablamos para preguntar ser o estar. Ya con esta parte del simple present hablamos para la acción que se realiza. Ok. Ok, de acuerdo. Entonces, cuando llega a la casa, porque siguen con unos... Correcto. Eso le iba a decir, si gusta cuando llegue a su casa y si todavía estamos aquí en el grupo, las compartimos, porque nosotros no las hemos terminado. Vale, de acuerdo, gracias. Bueno, gracias. Y Dalia, ¿ya las terminó? Y Dalia. Mande. Hola, ¿y ya las terminó, Dalia? Si quiere, practiquemos. O no sé si le falta. Ay, me falta, pero no sé cómo redactarla ya. Y ustedes las tienen. Vaya, voy a... Bueno, según... Me acuerdo que nos dijo el teacher que empezamos con el verbo. El verbo va primero. Es correcto. Ajá, sí. Y ahí... ¿En la pregunta? No, la pregunta. Va primero el to be. No, ahorita ya no es el to be. No, olvídelo. ¿Cuál el estamos verbo... viendo ahorita? Ah, pregunta, ¿verdad? Estamos con el otro. Sí. Ajá, entonces sería primero la pregunta... aplicándole las reglas, como es en tercera persona, se va a agregar ese y todo eso, ¿vale? Según los apuntes. Y entonces después iría el subject, ¿verdad, teacher? Primero llevamos el auxiliar, ¿verdad? El do. Uh-huh. El do o el does, dependiendo qué sujeto se utilice, ¿verdad? Uh-huh. Luego llevamos... El sujeto, ¿verdad? Uh-huh.
Y luego. Los complementos. Complemento. No, nos hace falta algo antes del complemento. Ah, algo. ¿Qué es? No anotaron la fórmula. Sí, la anoté, pero yo la tengo. Ajá. Sí, la anoté, pero para acá la tengo, ya sé que la tengo. Vale, vale. Ya las estoy cachando, ¿verdad? Ya los cachó. Sí. Vaya, sería el auxiliar, el subject, el verbo, el complemento y el question mark. Ajá, pero muy bien. Lo que le faltaba era el verbo, ¿verdad? Porque el verbo no me lo habían mencionado. Ajá, solo habíamos tomado en cuenta el auxiliar. Entonces sería auxiliar, subject, verbo, complemento y question mark. Para la pregunta. Y recuerden que la regla, las reglas que les di solo aplican para las oraciones afirmativas. En las preguntas no hay reglas que cambien los verbos. ¿Por qué? Porque llevamos el auxiliar. El auxiliar, ok. Al igual que en la negativa, ¿verdad? Esa regla que les di solo es para terceras personas en oración afirmativa. Para las respuestas. Para la respuesta, correcto. Pero en el ejercicio solo vamos a hacer las preguntas sin respuesta. Solo las preguntas, las respuestas las van a hacer hablando, pero no las van a escribir. Está bien. Ok. Vaya, como ejemplo, una de ellas sería, ejemplo, ¿do you like pizza? ¿Aplicaría? Yes. Vaya, por ejemplo, si yo le pregunto, si usted le pregunta eso a Carol, por ejemplo, ¿cómo le tendría que contestar pizza? Carol. Pero, profe, en esa pregunta es en segunda persona, no en tercera. Es sí, pero es para los otros, ¿verdad? Para es que son are you tres con tercera persona y tres de las otras normales. Normales, ¿cómo normales? Pues sí, primera, de las I, you, we and they. Ajá. Va. Yo digo normales para que se nos haga más fácil la comprensión de que la respuesta no lleva ninguna regla. Pero se refiere a respuestas en primera persona, ¿verdad? En primera persona singular, segunda persona singular y en los plurales, we and they. Va, ese. Ok. Quería, do you teach English class? Ah, eso es. Esas tres serían, ¿verdad? Solo 13. Sí. Ajá. House. Big. Ajá. Big house. Big. Ajá. Big house. Ajá. Big house. Okay. That is big house sería. Big house. Vaya, pero primero va el subject, el verbo, ¿cómo vamos acá? ¿Ya terminamos? Aún no. Okay, very nice, perfect. Ahí, ¿verdad? Ahorita sí, ya las tengo listas, así es. Ah, vaya. No sé si me las comparte para ver ahí. Ah, es que yo las tengo en el cuaderno. No, así. Ok.
Okay. La pregunta es primera, ¿verdad? Does he play basketball? ¿Cómo? Does he play basketball? Okay. Yo le pregunto, ¿verdad? Que si él juega basketball. Entonces, ¿cuál sería su respuesta afirmativa? Hola. Yes. Siempre vamos a... Ah, la respuesta. Esperen. Sí, es que eso se trata, que yo haga la pregunta y usted la respuesta. Luego usted hace las preguntas y yo la respuesta. Así es, ¿verdad, teacher? Yes. Sí. La idea es que uno haga la pregunta y el otro responde, ¿verdad? Como acostumbrarnos a sentir ese ambiente de escuchar la pregunta, ¿verdad? Y yo no tener nada escrito, sino que responder automáticamente según lo que voy escuchando. Teacher. Ok, teacher, mire, yo tengo una pregunta. Yo creo que entendí mal, pero cuando yo entendía de que si yo hago la respuesta corta, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Dos, dos, do, ¿cómo se pregunta? Dos, do, ¿verdad? Do. He play basketball. Entonces, la respuesta corta sería yes, she do. Yes, she does. Sí, es de... Does. Yes, she does. Yes, does she play soccer? Pero cuando hago la respuesta completa, siempre agrego el does. No. Solo, no? Cuando es la negativa. Cuando es la afirmativa, no. Ahí cae el verbo nada más. Ok, entonces la afirmativa sería... Yes, he play basketball, ¿verdad? Ajá, y como es tercera persona, ahí place, se aplica, place. La regla de los que hemos... ajá, correcto. Ok, sí, ok. Entonces, pero se elimina el dos, ¿verdad? En la afirmativa. Okay. Sí. Y en la negativa sería no, ¿verdad? No, he doesn't play basketball, ¿verdad? Yes, he doesn't play. Ahí el verbo ya va normal porque el auxiliar hace la función. Mire, pero repítame la pronunciación cuando es does, o sea, does, ¿cómo se pronuncia? Does. Y negativa, doesn't. Doesn't. Does y doesn't. Perfecto. Es que yo con la pronunciación sí soy malísimo. Does, no, es que does, poco a poco does, vamos does, a ir. No doesn't. Se preocupe. Poco a poco. Ok. Okay, la siguiente pregunta, Griselda. Vale. Aquí hubo un anuncio de una motocicleta de marca KT, no sé si se acuerda. A Iguana la KT decía la canción. Ah, no. No se recuerda. Hace años. No. A Iguana la KT, yo quiero la KT. La motocicleta. Pero vale, sí tiene razón. Esa es con la práctica. Okay. Vale, sigamos. A usted. Ahorita iba yo, ¿verdad? Sí. Vaya, does it play with ball? Does it play with ball? With dog. Teacher, se fue la energía en mi casa y me salí de todo. Me ayuda, por. ¿Con quién estaba trabajando? Con Idalia y con Manuel. Ah, vaya, ahorita la agrego acá. Gracias. Ok. Ya le envié ahí la invitación, Idalia. Carol, perdón. English. No, I don't speak English. No, I don't speak English. Ajá. Vaya, sería en la otra. Do I drive to work in the morning? Yes. You
La respuesta. La respuesta sería esa. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Yes. No, porque la pregunta sería, ¿does she cook a pie? Ah, ok. Esa sería la pregunta, la respuesta y sería, yes, she cooks a pie. Así sería la respuesta, la afirmativa. Uh-huh. Ya la negativa sería, no, no, doesn't cook a pie. Not doesn't cook. ¿Estamos bien, teacher? Corríganos, teacher. ¿Lo estás escuchando? No, para, nos puede corregir ahí si nos equivocamos. No, va bien. Es que como le dije yo, tengo una familia que me dio a Estados Unidos y me están como dicen, achicando, estás aprendiendo inglés, me dicen, y básico, me dicen. No, está bien. Bueno, that is good. Yeah, it's good. But when we speak in the practice, it's so different because we don't apply the rules, just we speak. Yeah. And sometimes we don't take the rules so strict, you know, and we just speak. And the people understand the way we speak. Yeah, that's what happened there. You understand what I say? Yeah, because there you need the English just to communicate. That's it, right? That's right, because that you got the right, because we need to communicate and we need to do it and very fast. And sometimes when I gonna tell you something, we speak Spanish. And sometimes we don't know the rules about the Spanish. No, so, we don't even know. Yes, that's true. That's right. That's the way I tell you. Sometimes so many people speak about the rules and they take the rules very intransitive. And when you practice and with the people, don't take that so restrictive. Yeah. And just speak. Don't take the rules. And understand what I say? Yeah, I know. Okay, perfect. I'm sorry to share, pero. No, it's good. Está bueno. Algo tengo que aprender con estos babosos. Ok. Teacher, ¿nos puede dar un ejemplo utilizando it, por favor? Ok. It, ¿verdad? Utilizando it. Ok, recuerden que it puede ser para animal o para un objeto, ¿verdad? Ok, por ejemplo, ustedes pueden decir, does it work? Does it work? Cuando ustedes digan, does it work? Se pueden estar refiriendo a una computadora, se pueden estar refiriendo a un ventilador, a una máquina, a un objeto, ¿verdad? Que ustedes quieren saber que si funciona. Does it work? Y eso funciona, ¿verdad? Y usted luego contesta, yes, it works. O no, it doesn't work. ¿Y cómo se escribe? Work. Work, de trabajar, work. Ah, ya, ya. De que si está trabajando, funciona eso. Es el clásico. Do you have house?
Okay. Very nice. ¿Logramos terminar la práctica? Yes, teacher. Yes, yes. Okay, vamos a ver acá. Vamos a ver, Marvin, ¿con quién trabaja usted? Con With Jonathan. Sí, con Jonathan. Ok, vamos a ver, hágale una pregunta a Marvin, a Jonathan, y que Jonathan le responda, ¿verdad? Bueno. Jonathan, do you like play football? Perdón. Do you like play football? Yes. I play football, please. I like, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cuál fue el primer verbo que le utilizó Marvin? I like. Ajá, entonces sería. I like play soccer. To play football, very nice. ¿Y la negativa cómo sería? I like not play soccer. Con la estructura, Jonathan, ¿cómo iría la estructura? No don't play soccer. Okay. I don't play soccer. Like to play soccer, ¿verdad? Okay. I don't like play soccer. To play soccer. Okay. La recordemos que cuando llevamos dos verbos los separamos por el to, ¿verdad? Okay, perfect. Jonathan, ¿qué pregunta tiene usted? Hágale la pregunta a Marvin. Does he make phone calls? ¿Cómo, perdón? Does he make phone calls? Phone calls. Phone calls, perdón. No estuve en la clase ayer, pero voy a intentar por lo menos. Okay, perfect. Sería yes he doesn't make phone call. Yes, cuando decimos yes, ¿verdad? La oración es afirmativa, entonces no llevamos auxiliar, sería yes he makes phone call. Excelente, muy bien. Y la negativa entonces, ¿cómo sería? No doesn't make phone call. Muy bien, excelente. Very good. Perfect. Okay. Vamos a escuchar a Idalia Azucena. ¿Con quién trabaja usted? Con Caro. Okay, Caro, muy con... bien. Y con Emanuel, creo. Okay, perfecto. Vamos a escuchar una pregunta. Hágale la pregunta a Carol, de las que usted tiene. Okay. Do you like pizza? Yes, I like pizza. ¿Negativa? No, I not like pizza. I not? Likes pizza. No, like. Okay. ¿Cuál es el auxiliar que nos pide la estructura en una oración negativa? No, I doesn't like pizza. Doesn't or don't? Don't like. Ah, okay, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Ahora, Carol, usted la pregunta a Idalia. Okay. Sería, voy a ocupar, creo que está. Does she eat bananas every day? Yes, I like banana. ¿Qué? Es que no escuché muy bien, perdón.
Repítale otra vez, Carol. Does she eat banana every day? Yes, I do. Does she eat banana every day? Es la pregunta. Okay, según la regla, ¿cómo la contestaríamos? Con she. Yes. Yes, doesn't. Okay, estaríamos afirmando y negando a la vez, ¿verdad? Es cierto. Ajá, vamos a ver. Tranquila, tranquila, relax. Okay. ¿Verdad? Sería primero el sujeto y luego agregamos el verbo, ¿verdad? Y ahí aplicamos la regla. ¿Cómo sería? Uh-huh. Yes, she. ¿Qué verbo le utilizó en la pregunta? Es que es igual escuché banana, bananas every day. Sí, pero la clave está en escuchar el verbo, ¿verdad? Repítalo otra vez, Carol. Sería, does she eat bananas every day? Does eat. Okay, el verbo es eat, entonces sería yes. Yes. Eats banana, ¿verdad? Eat. Every day. Estoy con eat. Uh-huh. Mm. Eats, pero eats del verbo, no del sujeto, ¿verdad? Acá se lo voy a escribir. Ok. Ok, very nice, perfect. Vamos a escuchar a... Oh. ¿Verdad? Ese es it. Yes, she eats banana every day, ¿verdad? Ya comprendo, es que no identificaba el verbo, la verdad. Ok, perfect, perfect, very nice. Vamos a escuchar a Juan José. ¿Con quién trabajó? Con... ¿se olvidó el nombre? Con Griselda. Griselda, sí que no, pero no... Griselda, no sé si está todavía. Se salió. Sí, se salió. Vamos a esperar que regrese entonces. Si no, con alguien de los que están acá, la vamos a practicar. De acuerdo, no se preocupe. Ok, listo. Vamos a ver con quién estaba trabajando Javier. Conmigo. Ah, ok, very nice. ¿Estamos listos, Javier? Javier. Hola. Perdón, se desconectó un ratito esto, ya volví. Okay, no escuché, perfecto. Solo dijo Javier. Ok, la pregunta que usted tiene se la puede hacer a Nelly. Ah, ok, con gusto. Do you dance electronic music? ¿Cómo sería? Do you dance electronic music? Ok, muy bien. Yes, I dance electronic music. No, I don't dance electronic music. Ok, very nice. Excellent. Ahora usted, Nelly. La pregunta a Luis. Does she make dinner? Yes. She makes dinner? No, she doesn't make dinner. Very nice. Excellent. Ahora, vamos a escuchar a Pablo. ¿Con quién trabaja usted, Pablo? Con Carlos Carvajal, me parece. Con Carlos Emilio. Carlos Emilio, sí.
Okay. Carlos Emilio, are you ready? Yes, I'm ready. Very nice. Vamos a ver. Okay. Ahora la pregunta, sería... Pablo, a Carlos. Okay. Do you we swim in the pool? Do you? Do you we swim in the pool? Do you we swim? We swim in the pool. Okay, ahí lleva dos sujetos. Tiene que utilizar o we o you. Solo uno de los dos. Ah, perdón, perdón. Sí, 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 me equivoqué. Do we. Okay, muy bien. Do we swim in the pool? Sí, perdón. Excelente, muy bien. Do we swim in the pool? Okay, ¿cómo sería la respuesta, Carlos? Yes, I want to swim in the pool. No, la pregunta es we. Do we swim in the pool? Do we swim in the pool? Sería yes, do we is in the pool. Yes, we swim, nada más, ¿verdad? Yes, we swim in the pool. In the pool. ¿Y la negativa? Yes, I don't know. No. Yes, we don't know in the pool. No, ¿verdad? Como es negativa, tendríamos que decir no. No. I don't. We don't. In the pool. Okay, muy bien. Ahora, Carlos, la pregunta que usted le hizo a las que tienen una pregunta para Pablo. Do you like in the pizza? Do you like it? Pizza. Okay. To eat pizza. Okay. Eat pizza. Right. Yes, I like eat pizza. I like to eat pizza. No. ¿O cómo? Sí. No lo entendí. Yes, así es. Sí. Así es. Yes, very nice. Perfect. Vamos a escuchar ahora a... La negativa. Ah, sí, falta la negativa, cierto, perdón. La negativa, sí. Sería, no, I don't like eat the pizza. To eat pizza, ok, muy bien. Perfect. Vamos a escuchar ahora a Henry, usted ya pasó, ¿no, verdad? Aún no, teacher. Ok, Henry, ¿con quién trabaja usted? Con René. Muy bien, vamos. ¿Quién de los dos, René? René Mauricio, creo que era. Ah, ok, muy bien. René Mauricio, you ready? Yes. Ok. La pregunta es, does she need money, Grant? ¿Repite? ¿Otra vez? Does she need Monogram. Yes. She does need Monogram. Okay. Does she use Monogram? ¿Verdad? Es la pregunta, ¿verdad? Does she need Monogram? Need Monogram. Okay. Does she need Monogram? Okay. Yes. She does need Monogram. Ok, está muy bien la respuesta. Solamente que en la afirmativa no llevamos el does, ¿verdad? Solo en la negativa. Cierto. Yes. She need Monogram. Ok. No, she doesn't need Monogram. Very nice, excellent. Ahora una pregunta de las que usted tiene para Henry. Do you read files in the office every day? Una vez más. Do you read files in the office every day? Do you read five de cinco? Yes. De archivos? Files. Ajá. Do you read files? Muy bien. Ajá. Yes. In the office
Yes, I read five in the office. No, I don't fight in the office. Read files in the office, ¿verdad? Read files in the office. Ok, perfect, very nice. Ahora sí, Juan, ya está Griselda acá. Ok. No sé si me hace primero la pregunta Griselda a mí. Y después, ok, bueno, muy bien. Como quiera. Ok, ahorita. Does he run in the park every day? Yes. He runs, como dijo, in the park every day. No. Creo que era he, ¿verdad? No, he doesn't run in the park every day. Así es. Very nice. Ahora usted, Juan, la pregunta a Griselda. Ok. Does she cook a pie? Does she cook a pie? Así es. Yes, she cook a pie. Cooks, ¿verdad? Cooks. Yes, she cooks a pie. La negativa... No, she doesn't cook. No, perdón. Así es, va bien. Vamos bien, sí. Los nervios, ¿verdad? No, es normal, ¿verdad? Esta etapa es normal. No, she doesn't cook a pie. Ok, muy bien. Ok. Gracias. Creo que me hace falta Lucía Milagro. ¿Con quién trabaja usted? Con Yanni. Ok, muy bien. Pero creo que ella ahorita solo está escuchando la clase porque me dijo que hacía viajes en Uber y iba a salir. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver entonces, hágale usted la pregunta a Nelly. Nelly le va a colaborar y Nelly le va a hacer la pregunta a usted. Una de las que ella tenga. ¿Puede ayudarme, verdad, Nelly? Sí. Ok, thank you. Do they have money? ¿Cómo? Do they have money? Do they. They, ¿verdad? They, sí. Do they have money? Do they have money? Have money. Uh-huh. Do they have money? Uh-huh. Yes, they have money. No, they don't have money. Excellent. Very nice. Perfect. Okay, students. Vamos a hacer una pequeña práctica. Esta etapa de cuando lo hacemos hablado sin tener ninguna respuesta escrita, ¿verdad? Es para romper el hielo. Porque diferente es cuando yo estoy viendo algo escrito y me dicen, ¿cómo es? Ah, yo voy aquí, yo voy allá. Pero cuando me toca hablar, ¿verdad? O escuchar que alguien me haga una preguntita, por muy sencilla que sea, mis nervios me atacan. Esos nervios son los que tenemos que ir dejando, ¿verdad? Y empezar desde acá, ¿verdad? Escuchar la pregunta, a responder. Y es normal, todos nos ha pasado, ¿verdad? Tener estos nervios. Así que no se sientan como decir, ah, yo no pude responder de una vez. No, porque es normal. Los nervios así son. Así que ustedes lo que tienen que hacer de aquí para allá es tratar de ir escuchando, por ejemplo, por proponerse, ¿verdad? El día de hoy, es decir, voy a tratar de escuchar cuando mencione los sujetos para aprenderme cómo se escuchan los sujetos cuando los pronuncian. Luego decir, voy a aprenderme a escuchar cómo se pronuncian los auxiliares para memorizarme cómo se pronuncian los auxiliares. ¿Ok? Para que así vayamos rompiendo ese,
ese temor, ¿verdad? Y ese miedo que tenemos al escuchar el inglés. Porque ahorita el temor es escuchar, ¿verdad? Y yo decir, me van a hacer una pregunta que no sé qué voy a responder porque me van a preguntar y no tengo nada escrito para responder. Ok. Vamos a hacer acá, les voy a mostrar para que nos termine de quedar clarito porque vamos a ver algo más. ¿Verdad? Vamos acá. Ok. Vamos a hacer, hacer acá lo que es una pregunta. Una pregunta. Pero antes quiero aclararles algo. Cuando hablamos de los auxiliares, que son el do, el otro auxiliar es el does, ¿verdad? Repitamos el primero. Do. 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 Does. Does. Das. 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 Ok, muy bien. Los sujetos que van con el do son el I. 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 You. 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 We. 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 Repitamos, repitamos. We. 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 They. 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 Ok. Los sujetos que van con el does son el he. 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 She. She. It. 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 Ok. Muy bien. Excelente. Ahora. Ustedes ya tienen la fórmula. Hagamos una pregunta con you. Do you? Do you? Do you? Do you study? Do you study? At night. At night. Okay. Do you study at night? ¿Quién me pide la fórmula? Me pide un auxiliar. Cuando yo escuche auxiliar con el simple present, tengo que tener claro que estamos hablando del do y del does, que esos son los auxiliares que llevamos en este tiempo, ¿verdad? Ok. Do you study at night, ¿verdad? Me pide el auxiliar, que aquí lo tengo. Luego me pide el sujeto, que acá lo tengo. ¿Qué me pide después? Verbo. Un verbo, ¿verdad? Y aquí tengo el verbo study. Y luego me pide un complemento. Un complemento que tenemos at night. Y de por último me pide el question mark. Question mark. Question mark. Ok. Para poder contestar esto es fácil. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo estoy escuchando, yo tengo que primero prestarle atención. ¿Cuál es el auxiliar que utilizaron? ¿Verdad? Lograr entender a el sujeto un poco, ¿verdad? Y luego el verbo. Y tengo que prestar atención al verbo. Por ejemplo, si yo quiero hacerle una pregunta a Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo que hablarle sin miedo, porque si yo le hago "Do you study at night?" ¿Verdad? Pablo me va a decir "Repeat." Y yo "Do you study at night?" Y Pablo me va a decir "No, no comprendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy hablando con miedo. Yo tengo que hablar sin temor, aunque pronuncie mal, ¿verdad? Y decir, do you study at night? ¿Para qué? Para que la otra persona logre escuchar bien lo que yo le estoy pronunciando. Ahora, para responder es más fácil todavía. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la pauta en la pregunta. Que me están preguntando de study at night. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sencillo, miren. Vengo yo acá. Lo que tengo que hacer es eliminar el auxiliar. Solo poner yes, ¿verdad? Y como cuando pregunto con you, la respuesta es con I. Agrego el sujeto I. Y luego todo tal y como está. I study at night. Y ya en vez de ponerle un question mark, le pongo un punto. ¿Ya se fijaron que lo único que hago es quitarle el auxiliar y cambiarle el sujeto cuando estamos hablando de you and I, ¿verdad?
Si fuera el he, she, we or they, ahí el mismo sujeto. Entonces, no es tan complicado. Es como encontrarle, ¿verdad? La forma a esto. Luego la negativa, simplemente escribo el no. Y aquí ya no le cambio el auxiliar, sino que se lo agrego, ¿verdad? Pero primero agrego el sujeto y digo, I do not, porque tengo que agregar el negativo. Y se convierte en don't. ¿Y qué es lo que hago? Vuelvo a copiar del verbo hacia adelante. Study at night. ¿Verdad? Entonces, es como cuestión de ir encontrándole el ritmo a esto, ¿verdad? ¿Cómo lo utilizo? ¿Qué es lo que va primero? Y la fórmula me pide en la afirmativa el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Verdad? Que eso me pide en la fórmula afirmativa. En la negativa me pide el sujeto, el auxiliar, el not, el verbo y el complemento. Ok, muy bien. Ahora entonces, si yo hago una con we, yo digo, do we... No, vamos a hacerla con does mejor, porque yo creo que ahí lo demás ya lo íbamos, ¿verdad? Porque tengo que explicarle los otros temas y ya son las 9 y 15. Ok. Very nice. Vamos a ver, hagamos una con terceras personas. ¿Cuál es el auxiliar que utilizo con terceras personas? Does. Does, ¿verdad? Does. Ok, does. Ahora solo tengo que decidir qué sujeto voy a utilizar. Sí. Vaya, he, ¿verdad? Vaya, mencionaron he. Ok. He. Ajá. It. Wash. It. It. In the dining room. In the dining room. Room. Ok, muy bien. Does he eat in the dining room? ¿Verdad? Y la pregunta es que si él come, ¿verdad? En el comedor. Dining room. Es dining room es el comedor, ¿verdad? Ok. ¿Qué me pide la fórmula? El auxiliar, el sujeto, el verbo y todo lo que resta es... Complemento. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer para responder afirmativamente? Pongo el yes y tengo la misma regla que está arriba, ¿verdad? Con la única diferencia que también le aplico la regla a los verbos. Okay. Entonces, ¿cómo sería acá? Yes. La regla me dice que solamente le agrego ese, ¿verdad? Porque no entra en ninguna de las otras dos. Yes, he eats. Y luego solo agrego el resto que falta, ¿verdad? In the dining room. Y ya en vez del punto, lo que hago es que le pongo el... En vez del question mark, perdón, y le agrego el... Punto, ¿verdad? Punto. Ok, perfecto. La negativa, ¿qué es lo que me pide en la negativa? No, he doesn't. He doesn't. In the dining room. He doesn't. In the dining room. In the dining room. It. Perfect. No se nos olvide el verbo, ¿verdad? No, he doesn't eat in the dining room. ¿Y qué me pide la regla? Me pide el sujeto, el auxiliar, el not, el verbo y el complemento. Perfect. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No. No. Okay, ¿los demás compañeros, hay alguna pregunta hasta acá? No. No. Clarito como el agua. Yes, clean.
Ok, Amanda, ¿usted con quién trabajó en la pregunta? Estaba con Alba Lucía. Ah, vaya, ustedes no me dijeron que no les había preguntado, ¿verdad? Hasta ahorita que estoy fijándome. Ok, Amanda. Se desconectó. ¿Alba se desconectó? Sí, es que creo que se sentía mal. Ah, ok, muy bien. Vamos a ver entonces, ¿qué le parece si usted le hace la pregunta a Juan, ¿verdad? No sé si Juan me puede colaborar. Con gusto. Ok, usted hágale la pregunta a Juan entonces, Amanda, una de las que usted formuló. Do you like pupusas? Yes, I like pupusas. No, I don't like pupusas. Muy bien, excelente. Ahora usted, Juan, le va a hacer la pregunta a Amanda. Does he play basketball? Does he play basketball? Yes, he to play basketball. Una vez más, repita, Amanda. Yes, he is. Yes, he to play basketball. Plays, ¿verdad? Porque estamos hablando de tercera persona. Ok. Entonces sería yes, he plays to basketball. Uh-huh. Ok, y en negativa sería no, he does not play the basketball. Play, ahí ya en la negativa ya no llevamos ese en el verbo porque llevamos el auxiliar, ¿verdad? Sería play, ajá. Play the basketball. Ok, muy bien, excellent. Perfect. Ok. Ahora vamos a ver un tema también muy importante, ¿verdad? Al que nosotros le llamamos las daily routines. Oh my God, what happened? Ok. Las daily routines. Cuando hablamos de las daily routines o las day household chores, ¿verdad? Estamos hablando de las actividades que hacemos diariamente, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos cook. Repeat. Cook. 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 Ok. Cook. Por ejemplo, ¿qué oración puedo hacer con cook? I cook the soup. I cook the soup. Muy bien. ¿Qué más puedo utilizar? I cook beef. I cook beans. I cook the dinner. ¿Verdad? También puedo utilizar. I cook the breakfast. I cook the dinner. I cook the breakfast. ¿Verdad? Oh, cook, cook, cook. Okay. I cook the lunch. ¿Verdad? I cook the dinner. I cook the breakfast. I cook the lunch. Okay. Y acá tengo lo que es el verbo cook ya en una oración, ¿verdad? Y aquí tengo el complemento. The dinner, el complemento, la cena, ¿verdad? The breakfast, el complemento, el desayuno. The lunch, ¿verdad? Cook the lunch es el almuerzo. Perfect, very nice. Excellent. Acá, ok. Una pregunta. Acá, teacher, acá nos, aquí solo se refiere a la actividad que puede hacer, pero no al platillo, ¿verdad? Digamos, usted dice que va, que yo cocino, por ejemplo, lasaña, sería diferente. I cook,
Di lasaña, sí, no iría, ¿verdad? También, sí. Di lasaña. Di lasaña. Sí, también se puede. También. Oh, okay. Sí, aquí ustedes, si quieren agregar algún platillo en especial que van a cocinar, también se puede, no hay problema. Pero tiene que ser con di, no con a. ¿Con qué? Con di lasaña, no es a lasaña, ¿verdad? So que tiene que ser no, I cook lasaña, porque como lasaña, es un nombre no contable, ¿verdad? Ah, ok. Porque no puedo decir una lasaña, dos lasañas, tres lasañas, no, que lasaña en general, ¿verdad? Ahora, lo que sí puedo decir es un pedacito de lasaña, un slice, ¿verdad? Eso sí, ajá, lo puedo contar, pero lasaña en general, no. Ok, de acuerdo, gracias. Ok, perfect. Very nice. Entonces, ¿verdad? Esto podemos utilizar con cook. Very nice. Ahora tenemos el siguiente. Set the table. Salam. Set the table. Set the table. Set the table. Set the table. Repeat. Set the table. 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 Cuando digo set the table, ¿verdad? Cuando yo digo set the table, estamos refiriéndonos a que yo preparo la mesa donde vamos a comer, ¿verdad? ¿Ok? Cuando yo digo set the table, nos referimos a eso. Ok, very nice. Lo que todos los esposos hacemos mientras nuestra esposa está cocinando, ¿verdad? Porque todos creo que lo que estamos aquí, esposos, le ayudamos a la esposa. Así es. Yeah. Bueno, hay algunos que son cocineros, yo no, por mi parte no. Se me quema el agua, dice. Yo preparo una sopa maruchán exquisita. Ok, perfect. Set the table, ¿verdad? Ese es okay. Como servir la mesa, se podría decir también. Correcto, también, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, I set the table in the lunch. O at lunch, lo puedo decir también. At lunch. ¿Verdad? Que en el almuerzo usted, ¿verdad? Sirve la mesa o arregla ahí, ¿verdad? Para que esté todo listo para poder almorzar. Ok, perfect. Luego tenemos la siguiente, ¿verdad? Do the dishes or wash the dishes. Do the dishes or wash the dishes. Dishes. Wash the dishes. Do the dishes. Okay. Do the dishes or wash the dishes. Cualquiera de los dos nos estamos refiriendo a lavar los trastos, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué oración pudiéramos hacer con wash the dishes. She washed the dishes. Ok, pero hay que agregarle algo más. At night. At night. At muy night. Bien, eso, muy bien. ¿Qué otra pudiéramos hacer? He washed the dishes after lunch. She washed. Ok, ¿qué dice la regla ahí que llevamos con el wash? ¿Qué finalización tiene? He washed. Washes the dishes. Washes the dishes. She washes the dishes. Ok, creo que alguien la está haciendo playback. Ok, washes the dishes. ¿Verdad? Washes the dishes. ¿Por qué? Porque dice que cuando finaliza con SH le agregamos ¿qué? ES, ¿verdad? Ok. Y ahí le puedo ir agregando las horas, ¿verdad? She washes the dishes in the morning. She washes the dishes in the afternoon. She washes the dishes at night, ¿verdad? O le puedo poner una hora. She washes the dishes at 7 p.m. Perfecto. Vamos con la siguiente. Esto acá poco lo tenemos, ¿verdad? Más que todo tal vez en los restaurantes grandes, ¿verdad?
pero es la dishwasher. El dishwasher es la máquina para lavar los trastos, ¿verdad? Ok, entonces, la primera palabra empty de dishwasher significa, ¿verdad? Hacer espacio, ¿verdad? De o desocupar el lavatrastos, ¿verdad? Y cuando decimos el load the dishwasher, estamos hablando de cargarla, ¿verdad? Para hacer una nueva lavada de trastos. Ok, ¿qué oración pudiera hacer con ella? My mother loads the dishwasher every day. Muy bien, my mother. Como llevamos my mother, ¿verdad? Y se está refiriendo a ella, entonces sería loads. ¿Verdad? My mother loads the dishwasher. Porque este empty y el load son verbos. Ok. Very nice. ¿Qué otra pudiéramos hacer? I empty the dishwasher at night. I empty the dishwasher at night. Very nice. Excellent. Perfect. Vamos con la siguiente. Look after children. Look after children. Look after children. Look after children. Look after children es, ¿verdad? Cuidar los niños, ¿verdad? Cuidar de los niños. Look after children. Ok. ¿Qué oración pudiéramos hacer con look after children? She looks after children every day. She looks after children every day, ¿verdad? Ok. ¿Qué otra? I look after children every Sunday. I look after children every Sunday. Okay, ¿qué otra? My brother looks after children on the Sunday, ¿cómo sería? On Sunday. Porque con mi hermano sí tengo que agregar la S, porque me refiero a él, ¿verdad? Sí, porque está como está utilizando el posesivo my, pero está refiriéndose a su hermano, ¿verdad? Así es. Ok, perfect, very nice. Ok, baking the carpet. Baking the carpet. Bacon, repeat. Baking the carpet. Baking the carpet. Baking the carpet. Ok, acá poco también utilizamos eso. Nosotros es más la escoba, ¿verdad? Y el trapeador. Yes. Ok. Más que todo esto lo utilizan en lugares como en los otros países, poco utilizan la cerámica, ¿verdad? Más que todo tienen alfombras o cualquier otra situación de esa. Entonces, por eso ellos mejor utilizan el bacon, porque les sale mejor. Ok. Ahora, ¿qué puedo utilizar acá con bacon? My wife bacons the carpet every night. Ok. I bacon the carpet every night, ¿verdad? Y eso también aplica para las alfombras del carro. Sí, también, bacon, es que el bacon es para la aspiradora, ¿verdad? ¿Saben? Para cualquier lugar, si le va a pasar al carro, si quizás se le va a pasar a un estante, no hay problema. El bacon es al aspirador. Ok. Ok, ahora, ¿qué es lo que puedo utilizar yo acá? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo quiero decir que lo hago una vez, ¿verdad? O que lo hago todos los días, por ejemplo. Every day, ¿verdad? Every day. Si lo hago todos los días. Si lo hago una vez a la semana, escribo once a week.
Repeat, once a week. Once a week. Ok, once a week. Ahora, si quiero decir que lo hago dos veces a la semana, digo twice a week. Twice a week. Ahora, si quiero decir que lo hago tres veces a la semana, digo three times a week. Three times a week. Y si quiero decir que nunca lo hago, solamente digo never. 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 Okay, repeat after me. Every day. Every day. Every day. Every day. Every day. Every day. Once a week. Once a week. Twice a week. Twice a week. Three times a week. Three times a week. Never. Never. Ok, entonces, ¿cómo lo puedo utilizar, verdad? I bake in my house every day, por ejemplo, ¿verdad? I bake in the carpet once a week. I bake in the carpet twice a week. I bake on the car three times a week. Ahora, solo el never es que se utiliza, ¿verdad? Después del sujeto, y dice, I never bake in the carpet. Ok, ahora, si yo en vez de decir que ya no es una vez a la semana, quiero decir que es una vez al día, solo quito el week y le pongo el day. Okay. Okay. Si yo quiero, en vez de decir que es una vez a la semana, digo que es una vez al día, quito week y le pongo day. Si quiero decir que dos veces al día, quito week y pongo el day. Day. Si quiero decir que son tres veces al día en vez de tres veces a la semana, quito el week y pongo el day. ¿Verdad? Ok. Ahora, si yo quiero decir que es al mes, quito el day y pongo el month, ¿verdad? Si quiero decir que es dos veces al mes, quito el day y le agrego el month. Si quiero decir que es tres veces al mes, quito el day y le pongo el month. O sea que yo lo puedo utilizar con día, con semana, con mes. Ahora, si yo quiero decir que es cada año, ¿verdad? Once a year. Quito el month y le pongo year. Si quiero decir que es dos veces al año, twice a year. Si quiero decir que tres veces al año, quito el month y le pongo el year. Okay. Okay, is it clear? T-shirt. Desde el 3 en adelante ya uno escribe el número, ¿verdad? Por ejemplo, sí. si hago cuatro veces al mes, four times a year, ¿verdad? Al año, perdón, cuatro veces al año, ya empiezo con los números, ¿verdad? Sí, correcto. Bless you. Thank you. Si vamos a del 3 veces hacia arriba, ¿verdad? Tres veces al año, tres veces al día, como sea, three times. Si es cuatro veces, four times. Si es cinco veces, five times, ¿verdad? No se puede decir así como tres veces en una hora. Three times in a. Oh, sí. Three times in an hour. Ajá. Three times an hour. Three times an hour. Yes, three times an hour. Okay. Very nice. Perfect. Estamos clarito, ¿verdad? Yes. Yes. Very nice. Eso nos sirve para agregarle más detalles al complemento, ¿verdad? Para poder, ya no solo decir I bake on the carpet, ¿verdad? Solo decir yo aspiro la carpeta, ¿verdad? No. Ah, yo digo
I bake in the carpet once a week. Ah, ya le pongo ahí más, como más decoradito, ¿verdad? Ah, yo paso la aspiradora en la carpeta una vez a la semana. Very nice. Vamos con la siguiente. Y esta es la que nosotros ocupamos acá, ¿va? Es así, ¿verdad? Y ahí salimos los hombres porque somos los que hacemos limpieza. ¿Ok? Sweep the floor. 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 Ok, es barrer, ¿verdad? Sweep the floor. Ok, ¿qué oración puedo hacer con sweep the floor? I never sweep the floor. Muy bien, I never sweep the floor, ¿verdad? Ok, very nice. ¿Qué otra puedo hacer? Vamos a ver. I don't like sweep the floor. I don't like to sweep the floor, ¿verdad? I don't like to sweep the floor. Okay. The teacher sweeps the floor once a day. Okay, the teacher sweeps the floor once a day. Yeah. Well, not once a day, maybe once a week. Or maybe once a month. Or maybe never. Nah, yes. Once a week, I guess. Or maybe twice. Okay, very nice. Vamos con la siguiente, ¿verdad? Esta es la otra, es la que también hacemos. Y miren, salimos los caballeros porque son los que nos encargamos, ¿verdad? De mantener la casa limpia. Ok, mop the floor. 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 Ok, mop the floor. Cuando decimos, es como nosotros decimos trapear, ¿verdad? Mop the floor. Ok, ¿qué oración pudiéramos hacer con el mop the floor? I am mop the floor twice a day. I mop, ¿verdad? I mop the floor. I mop the floor twice a day. Ok, twice a day, o sea, ¿qué pasa? Bien, nítida esa casa. Super okay. Clean. Sí, hasta le hace ping. Ok, perfect, twice a day, very nice. ¿Qué otra pudiéramos hacer con mop the floor? My brother mops the floor. My brother mops the floor, muy bien, excelente, ¿verdad? Ahí a la fuerza lo pone el hermano, ¿verdad? Mop the floor. Ok, very nice, excellent. Entonces, ¿verdad? Todos estos llevan un verbo. Aquí está el mop, miren. Al igual que la otra, el swept the floor, también llevaba el verbo swept, ¿verdad? Todas estas daily routines llevan un verbo. Tenemos la siguiente. Does the furniture. Does the furniture. Does the furniture. Does the furniture. Ok. Y este does the furniture significa sacudir el polvo, ¿verdad? O limpiar los muebles. Does the furniture. Does the furniture. Yes. Este dust, como verbo, significa el sacudir, ¿verdad? Limpiar. Ok. ¿Qué oración pudiéramos utilizar con dust? He does the furniture. Ajá. She does the furniture. ¿Me escuchan? Yes. Yes. No me les escucho. Creo que no les escucho. Es que se me tocó algo de como una música. Se le, se que sí. ¿Escuchan? Sí. Yes. Ok, ok, perfecto. ¿Qué oración pudiéramos hacer con does the furniture? My mom. She does the furniture. My mom.
My mom does the furniture to my window. Okay, my mom does the furniture, ¿verdad? O si vamos a hablar directamente de la ventana, si le quitamos furniture. Y le ponemos el window. Does the window. Ajá, my mom does the window. ¿Y furniture qué es? Los muebles, por ejemplo, el mueble de la casa. Ajá, la juguetera, si tiene, por ejemplo, la librera. Todo lo que es mueble, ¿verdad? Y el juego, que está muy de popular ahorita. Ajá, correcto. Entonces ahí, ¿verdad? Usted puede hacer limpieza de todos los muebles. Ya si habla del window, ya sería ya parte de la casa, ¿verdad? Entonces ahí ya sería, en vez de furniture, le agregaría window. Pero en ese caso, sí, puede ser dust, pero también puede ser clean the window. Ok, perfect. Vamos, aquí está, a ver, ¿qué apareció? Clean the windows. Repeat. Entonces en el otro podría ser does the furniture to my room. Does the furniture in my room. My mom does the furniture to her room. Does the furniture in my room. Ok, ahora tenemos esta otra. Clean the windows. Clean the windows. Ok. Very nice, clean the window. ¿Qué oración puedo hacer con clean the window? I clean the windows at 6 p.m. I clean the windows at 3 p.m. Very nice. Excellent. ¿Qué otra? I wash I clean the window. Pablo, ajá, Pablo. Sería I clean the windows in my living. I clean the windows in the morning. No, sería in the living. In the living room. Ah, okay. I clean the windows in the living room. Muy bien, excellent. Ok, Carlos, ¿cuál decía usted? Ahí es donde hacemos la conexión. I wash to clean the window. No, ahí solo sería o wash o clean. Solo uno de los dos, pero juntos no pueden ir. Ah, ok. Ajá, y decida cuál va a utilizar. I wash window. Así sería, I wash. Ajá. Window. The windows. Windows, así, ¿eh? Uh-huh. I wash windows every day. Every day. Okay, perfect. Very nice. Okay. Nada más que cuando habla de lavar, no utiliza spray, ¿verdad? Sino que es directamente ya con agua y jabón, ¿verdad? Un lavado más profundo. Y si hablamos de clean, es cuando usted utiliza el spray y todo lo demás. Okay. Okay, perfect. Tenemos el do the laundry. Repeat. Do the laundry. Do the laundry. Okay, cuando decimos do the laundry es lavar la ropa, ¿verdad? Lavar la ropa. Okay, normalmente esta palabra viene como la expresión de hacer la lavada, ¿verdad? En lavadora. Do the laundry. Por eso ellos lo utilizan, do the laundry, hacer la lavada, como nosotros decimos, ¿verdad? Tengo que hacer una lavada grande. Bueno, nosotros, los varones, no, ¿verdad? Ojalá. Y si mi lavadora está descompuesta. Bueno, ni modo, tocó a la mano. Ok. Perfect. Entonces acá yo puedo decir, I do the laundry, ¿verdad? Ajá, ¿qué tipo de oración? We do the laundry in the house. I do the laundry in the house. Ok, muy bien. ¿Qué otra? I do the laundry once a year. I do the laundry once a year. Una vez al año.
Ok, tiene bastante ropa usted, a Pablo, porque. Bárbaro, compañero. Dónela. Ok, very nice. Ok, very nice. ¿Quién más ha estado hablando antes de? Ajá. Y cuando se cuando es así tercera persona, ahí siempre se utiliza el do. Yes, es que, aquí este do es verbo, no es auxiliar. Sí, ¿verdad? Y para decir she. Entonces ahí sería she does the laundry. She does the laundry. She does the laundry. ¿Por qué? Porque estamos hablando en tercera persona. ¿Y qué dice la regla? Que cuando termina con O. Ajá, se le agrega S. Ajá, si yo quisiera hacer la negativa, sería she doesn't do. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya no sufre la modificación ya que llevamos el auxiliar. Uh-huh. Entonces yo puedo tener el do como auxiliar y como verbo también en alguna oración. Pero en este caso, do por sí no es un verbo, sino que acompañado todo lo demás se vuelve en acción, ¿verdad? Do the laundry. No sé si es que do es un verbo. Okay. Do originalmente es un verbo, que es el verbo hacer. Hacer. Ajá. Pero en el simple present lo utilizan como auxiliar. Claro, que sí puede ir como verbo también en la oración, sí, ¿verdad? De acuerdo, gracias. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente. Hang the laundry. 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 Cuando diga hang the laundry es tender la ropa, ¿verdad? Uh-huh. ¿A qué oración puedo hacer con hang the laundry? I hang the laundry in the morning. I hang the laundry in the morning. Muy bien. ¿Qué otra puedo hacer? I have the laundry after do the laundry. I hang the laundry after do the laundry. Yes. After I do the laundry. Ok, muy bien, excelente. Ok. Luego tenemos fold the laundry. Fold the laundry. Y cuando decimos fold the laundry es doblar la ropa, ¿verdad? Ya después que la quitamos de los ganchos, ¿verdad? Ya la doblamos para meterla ahí en nuestra gaveta, o no sé si tienen ahí un armario bien bonito ahí. Ahí va. Luego tenemos la siguiente. Iron the clothes. 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 Okay, cuando digo iron the clothes, estamos refiriendo a planchar la ropa. Planchar la ropa. ¿Qué oración puedo hacer con iron the clothes? My wife iron the clothes every night. My wife, ¿verdad? Como estamos hablando de wife, sería irons. ¿Verdad? Porque este verbo, ¿verdad? Entonces sería irons. The clothes. ¿Y ahí qué decía? Que no le logré escuchar bien al final. Every night. Every night. Ok. Very nice. Excellent. Cuando la ropa es solo de la persona que la plancha, se puede sustituir el de por el posesivo. Yes. Uh-huh. Podemos utilizar posesivo. Yo puedo decir, por ejemplo, Nelly irons his clothes, ¿verdad? Her clothes. No, digamos que usted le plancha la de él, ¿verdad?
Un ejemplo. Yo puedo decir que usted le plancha la ropa a él. ¿Verdad? Y puedo decir también que plancha her clothes, que sería sus propias ropa. ¿Verdad? Ok, very nice. Make the bed. Make the bed. Cuando digo make the bed, estamos hablando de ordenar la cama, ¿verdad? Make the bed. Una pregunta con la anterior. Dijo Nelly, iron his clothes, ¿verdad? His clothes. Ahí no había que especificarse his husband clothes, ¿así? O his No, entonces ahí ya no sería his, sería her husband's clothes. Her husband, Sí, porque si digo his husband, estamos diciendo el esposo de él. No, pero, o sea, si nos referimos a la ropa de él. Entonces ahí solo sería his clothes. Pero si usted quiere especificar ya con esposo y todo, ahí tiene que ser her husband, cambiaría el posesivo. Yo diría, por ejemplo, Nelly irons her husband's clothes, y ahí utilizo el posesivo y utilizo el nombre, ¿verdad? El possessive noun también, husband's clothes. Okay. ¿Is it clear? Sí. Bye. Está pensando cómo va a decir, ¿verdad? I irons my husband's clothes. Fue lo primero que se me ocurrió. No, está bien. Ya de aquí para allá, cuando vayan a planchar, cuando vayan a lavar, cuando vayan a barrer, a trapear, nada de español, ¿verdad? En inglés voy a hacer esto, ¿verdad? I iron the clothes. I mop the floor. I swept the floor, ¿verdad? Ahí falta el modo imperativo, profe, necesario para eso. Ya, no, ya nos vienen aquí que nos quieren imponer lo que vamos a hacer. Miren, ya la regamos. Voy a cambiar el tema. Pues no, como les comentaba, ¿verdad? La clase llegó hasta acá. Violencia de género. Ok, vamos con la siguiente. Make the bed, ¿verdad? Es ordenar la cama o hacer la cama, como normalmente se le conoce cuando uno se levanta, ¿verdad? Se despierta. Ok. Luego tenemos take the rubbish out. Repeat. Take the rubbish out. Take the rubbish out. Cuando decimos rubbish, es la basura o desperdicio, ¿verdad? Take the rubbish out, sacar los desperdicios o la basura. ¿Y el garbage? También puede poner take the garbage out. Ok. Luego tenemos esta otra que es cut the grass. Cut the grass, ¿verdad? Aquí tenemos el verbo cut, ¿verdad? Que es apodar, ¿verdad? El pasto o la grama. Y tenemos también esa otra, mow the lawn, que significa lo mismo. Mow the lawn. Yes. Ok. No hay diferencia para usarlo ese. No, ahí es cuestión de gusto. Luego tenemos walk the dog. Walk the dog. Esta es una cultura bastante utilizada en otros países. Acá poco, ¿verdad? Como casi siempre andan en la calle los que tenemos, se nos salen de una u otra forma. Ellos solitos se dan su caminadita, ¿verdad? Paseado. Cuando acuerda, uno que sale corriendo para venir a meterlo, ¿eh? Vení. Ok. Walk the dog. Luego tenemos feed the dog.
Feed the dog. Ok, cuando hablamos de feed the dog, en este caso nosotros también podemos hablar de este feed para cualquier otro tipo de aspecto que hagamos, ¿verdad? Si, por ejemplo, I feed the baby, si alimento al bebé, ¿verdad? Feed my husband, feed my wife, feed my friends, feed my sister, ¿verdad? Este feed es alimentar en manera general. Okay, luego tenemos water the plants. 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 Y este es regar las plantas, ¿verdad? Nosotros los caballeros siempre nos andamos ahí pendientes de regar las plantas, ¿verdad? Okay, water the plants. Luego tenemos pound nails. Pound nails. Y eso es cuando nosotros nos gusta tener los cuadritos o algunas fotos ahí guindaditas, ¿verdad? Clavamos ahí, ¿verdad? Para poner el cuadrito en el clavo que nosotros metemos ahí en la pared, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Cuando se hace con taladro, ¿es igual? Ah, no. Ahí con taladro es diferente, porque como ella no es un... Porque en este caso, nail es el clavo. El clavo, ¿verdad? Ok. Ya con taladro ya sería un perno, ¿verdad? Entonces ahí es drill. Uh-huh. El drill. Y sería como... Pound drill. No, porque pound es martillar. Pound es cuando usted hace el martillar, ¿ok? Y nails sería el ¿cómo se llama? El clavo. ¿Verdad? Entonces, en este caso, con el taladro utilizamos lo que es, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó en español. Drill. Taladro, drill. Ajá, el drill. No, pero la... Broca. Taladrar, la broca. Claro. Sí, rosca, no. Broca. No, la broca es la que va en el drill, ¿verdad? En el taladro, pero el, ¿cómo se llama? Perno, ¿eh? ¿Verdad? Perno. El perno. Sí, perno, ¿eh? ¿Verdad? Perno. El tornillo, el perno. Sí, el y tornillo. El taco okay, es el que va adentro. Ajá, vaya, es en inglés, es pin. Spin. Pin, así como lo escuchamos, pin. Uh-huh. Entonces, el drill... Hay dos acciones, ¿verdad? En lo del taladrar, porque está drill, que es cuando usted abre el agujero, ¿sí? Y ya pin es colocar el tornillo. En cambio, pound nails. Es como la misma acción que usted tiene el ¿cómo se llama? El clavo y le está dando. Sí. ¿Verdad? En una misma acción. Es como clavar el clavo, ¿verdad? Clavar el clavo. Sí. En cambio, en el drill son dos procesos. Primero hay que hacer el orificio, luego pum, y luego meterle. Bueno, aunque cuando la pared no es, bueno, como hoy muchos trabajan con tabla roca, es más fácil de una vez con el mismo, van haciendo con el mismo perno. Pero si es una pared bastante con concreto, ahí primero hacen el orificio y luego meten el perno. Ok. Sí. Perfect. Y este es repair the sink or the taps. Repair taps or repair sink? Repair taps, repair sink. Sink, ¿verdad? Este es el lavamano, sink. Reparar el lavamano, ¿verdad? Ambos significan lo mismo. Sí, sí. Ok. Y tenemos este sew cloths. Es que cuando cosemos la ropa, ¿verdad? Por ejemplo, a veces hay alguna camisita o un pantalón que nos gusta, nosotros no lo queremos botar, ahí buscamos a encontrarles el remedio, ¿verdad? A ver qué le agregamos para siempre usarlo. Right? Entonces ahí lo llevamos a costurar, ¿verdad? Sew the cloths. Sew cloths. Ok.
Muy bien, students. Se nos fue el tiempo, ni me había dado cuenta que ya nos hemos pasado a las 8. De las 8, de las 10, perdón. De las 10. Vamos a llegar a las 11 por ser viernes, dije yo. No, pues sí, horas extra. Ok, cuando escuchen su nombre, me dicen present. Okay. Alba Lucía Romero de Díaz. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok, Carlos Emilio Contreras Romero. Present, teacher. Ok, Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. No, Griselda Marisela Guevara Melgar Castro. Guevara. Present, ya, ya me cambié el apellido. Ya le estaba cambiando el apellido, miren. Henry Alfredo Jaime Escubillas. Present, teacher. Ok, Henry, ¿usted se quedaría conmigo en la sesión después de... ya se quedó usted conmigo una vez, ¿no, verdad? No. Ok, si usted se queda conmigo entonces. Ok. Sí. Y Dalia Azucena Romero Orellana. Present. Ok, Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Ok, Juan José García Vargas. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Marvin Josué Argueta Martínez. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Nelson René Guevara Castro. Present. Ok. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Very nice. Yanira del Carmen Gutiérrez. Moisés Ernesto. Present. Ok. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok. Very nice. Ok, students. Van a tener siempre la actividad que hay que resolver, ¿verdad? De lo que van en los días en la plataforma. Así que la van completando para poder ustedes ir avanzando según el día que llevamos, ¿verdad? Ahí en las daily routines, ahí falta, por ejemplo, wake up, take a shower, que todavía veamos eso, ¿verdad? Si ustedes tienen dudas, pues... podemos esperar y el lunes lo vamos a volver a reforzar más porque faltan más daily activities que les voy a dar para que sí las utilicemos frecuentemente, ¿verdad? Okay. Okay. Good night, student. Have a nice weekend. Thank you. Good night. Good night. Thank you. Good night. Good night, teacher. Good night, colleagues. Good night. Good night. Bye. Okay, Henry. Okay, perfect. Este espacio, Henry, es por si usted tiene alguna duda referente a los temas que hemos visto para poderle aclarar un poco, ¿verdad? No sé si hay alguna parte en la que usted tenga dudas. Pues ahorita tengo un poco la idea, teacher, de lo que hemos visto. Porque hemos ido practicando bastante poco a poco, ¿verdad? Sí, armar las oraciones. Yo siento que con respecto a las preguntas que me hicieron, las preguntas eran algo largas, ¿verdad? Y no se lograba entender qué era lo que estaba. Pero sí, la estructura de la respuesta, sí, ya sé que va en el... Si va una afirmación, por ejemplo, para responder a una afirmación, ya sé que es el... Yes, de ahí va el sujeto, si es she, it, he o we, más el complemento, ¿verdad? De lo que está hablando. Sí, el verbo y el complemento, ¿verdad? Correcto. Y cuando es, estamos hablando de primera persona, ¿verdad? Que es I, you o we. Correcto. Vaya, cuando es she, it o he,
ya no se dice en negativo, se dice doesn't. Uh-huh. O no, si es ella, ¿verdad? She doesn't. Y el complemento. El verbo y el complemento, ¿verdad? El verbo y el complemento. Y cuando es primera persona, que es I, you o we, es does. No, she does, el verbo, ¿verdad? Play soccer. Ajá. Cuando utilizamos I, you, we or they, es don't, ¿verdad? Don't. Ajá. Don't. Don't, she don't play, ajá, soccer. No, she doesn't, porque cuando es he, doesn't. She and it es doesn't, ¿verdad? Cuando, correcto, es you, we and they es don't. Don't. Mm-hmm. No, she don't. Y cuando es tercera persona es no, she doesn't. She doesn't, ajá. Perfect. Entonces creo que estamos bien, ¿verdad, Henry? Sí, en este fin de semana voy a aprovechar a hacer más oraciones, a practicar eso para que no se pueda olvidar. Perfecto. Entonces cualquier cosa estamos a la orden, Henry. Gracias, mi amable teacher. Okay, good night. Good night.